vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Muy buenos días, hermanos. Nuevamente nos encontramos para celebrar esta Eucaristía, hoy celebrando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, recordemos que somos débiles, que somos pecadores. Pidámosle perdón a Dios porque a veces no hemos tenido en cuenta nuestro bautismo. Y no hemos tomado conciencia de esa gran dignidad que Dios nos ha regalado. Por eso pidámosle perdón a Dios. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy queremos darte gloria, queremos glorificarte por que gracias a Jesús tenemos esa dignidad de hijos de Dios. Por eso queremos glorificarte, bendecirte y decirte, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente que Cristo era tu Hijo amado, cuando fue bautizado en el Jordán, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos adoptivos renacidos del agua y del Espíritu Santo perseverar siempre fieles en el cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta las islas escuchen sus enseñanzas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrado en su templo santo, alabemos al Señor.
Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de persona, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarle la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciéndole el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, estamos en este domingo celebrando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Después de un tiempo tan alegre de Navidad, de ese adviento de preparación para Navidad, hace 8 días celebramos la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la manifestación de Él a los reyes, y en los reyes a todas las naciones, a todo el mundo. Y hoy celebramos otra manifestación, otra epifanía, la manifestación de Dios a Juan el Bautista, confirmando que él era el elegido, que él era el Hijo amado que Dios había enviado para salvarnos, para redimirnos. Y cómo Dios se sigue manifestando. Hay otra tercera manifestación que cuenta la Escritura, que es esa manifestación a los apóstoles cuando convirtió Jesús ese agua en vino, a través de la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Pero cómo Dios, al regalarnos este texto del bautismo de Él, nos incorpora a ustedes y a mí en ese plan y en ese misterio de Él, de saber que nosotros somos elegidos, como dice hoy el profeta Isaías: tú eres elegido, tú y yo somos elegidos, tenemos una misión importantísima aquí en la tierra. Dios nos recuerda hoy también el bautismo que Dios nos regaló a ustedes como a mí. Y cómo Dios nos ve a todos igual. Dice hoy los Hechos de los Apóstoles a través de Pedro: veo que Dios no hace acepción de personas, Dios no,
No tiene como esa elección sobre unos y sobre otros, no. Dios elige a todos para la salvación, para esa vida eterna, para una vida feliz. Lo que pasa es que a veces no nos sentimos como tan amados y tan elegidos. Pero hoy, a través de este texto bíblico tan hermoso, a través de esta misión tan hermosa que Dios nos muestra en Jesucristo, Dios nos dice, somos los hijos amados por Dios. Dios tiene las complacencias de Él en nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, si alguna vez no te has sentido elegido por Dios, si alguna vez has oído otras voces que solo condenan y critican tus debilidades, hoy Dios te dice a través mío, tú eres el hijo amado de Dios. Dios tiene complacencias en ti. Oye esa voz. Tú eres el hijo amado. Él no tiene en cuenta ni las debilidades. Tiene en cuenta es el propósito que tengas de seguir adelante, de luchar y estar con Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María que ella sea ese eco también de Dios y que esas palabras se repitan en nuestra mente, en nuestro corazón hoy. Y recordemos que somos los hijos amados de Dios porque tenemos un hermano que nos recuerda eso, Jesús de Nazaret. Digan conmigo, así sea. Así sea. Hermanos, profesemos nuestra fe, diciéndole a Dios que creemos, confiamos y esperamos en Él en todo momento y que queremos escuchar su voz. Por eso decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y digámosle todos con fervor, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para que les dé Él ayuda y remedio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, y hoy escuchemos la voz de Dios que nos repite, somos los hijos amados por Dios, los predilectos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido hoy con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El vino y el pan, bendito seas por siempre.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado, y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables, para que mediante aquella voz venida del cielo creyéramos que tu Verbo se encontraba presente entre todos los hombres y por el Espíritu que descendió en forma de paloma se manifestara que Cristo tu Hijo era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, aun con los espíritus celestiales, te alabamos constantemente en la tierra diciéndote sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, hoy te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y hoy te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que está extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala, Señor, a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con esa esperanza de la resurrección.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelo, Señor, a contemplar esa luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, con los apóstoles y cuantos vienen en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, llenos de alegría porque somos esos hijos de Dios, los amados de Dios, levantemos nuestras manos a nuestro Padre y pidamos ese Espíritu Santo, ese pan diario de cada día. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino esa fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz que el Señor solo nos puede dar esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Dado fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, el Hijo amado del Padre. Dichosos nosotros, los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para mí. Cuerpo y sangre de Cristo me guarden y me lleven a la vida eterna. Amén. A cuantos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijos suyos y serlo de verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, recordemos la voz de Dios. La misa ha terminado, pero empieza en sus vidas. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen feliz domingo. Dios los bendiga. Igualmente. Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales. Establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica, con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Jesús sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Siempre contigo.